Me llamo Río, soy un hombre y también soy transexual e intento hacer activismo en la medida de lo posible para poder conseguir un mundo en el que yo pueda sentirme cómodo y a gusto y feliz siendo quien soy. Lo ideal sería que a mí como hombre me reconociesen como al resto de hombres y me reconociesen los mismos derechos que al resto de hombres. Por ejemplo, mi padre, que no es transexual, pero tiene que pincharse testosterona igual que yo, porque no fabrica él la suficiente. Pero él no tuvo que pasar por ningún psiquiatra que le diga eres tío o no eres tío, o estás enfermo o no estás enfermo, o lo que sea. Yo tengo que firmar un papel que diga soy un enfermo mental, entonces, por lo tanto, me tenéis que quitar los pechos para... Que además es la cosa bastante hipócrita, porque si me reconocen como enfermo mental y que me creo hombre como el que se cree Napoleón, ellos en vez de intentar curarme me siguen el rollo. Entonces eso... esa contradicción que hay es porque realmente la cosa está muy mal montada. La cosa sería más bien que me reconociesen como hombre y por lo tanto que yo tengo el mismo derecho que el resto de hombres a, por ejemplo, si no tengo pene, pues que me hagan un trasplante de pene. Si me desarrollo pechos, que me los quiten si lo necesito. Y si no tengo testosterona suficiente, que me la receten, igual que a mi padre. Entonces la cuestión sería reconocernos como hombres y mujeres de pleno derecho como el resto de hombres y mujeres. No hay más. Hay transfobia en la sociedad, hay discriminación y sí que la he sentido. Lo que pasa es que yo pues, soy bastante afortunado y mi familia me acepta, los médicos que me han tocado son comprensivos y respetuosos, no me insultan por la calle, no tal, pero lo normal es que estés bastante jodido, que te echen de casa, conozco a bastantes que les han echado de casa siendo muy jóvenes, que los médicos no le faciliten las cosas, que por la calle les insulten, le tal. Eso es lo normal. En mi caso, pues bueno, he tenido más suerte de lo que se suele ver. Siempre se ha entendido que el sexo femenino y el sexo masculino es tener pene o vagina. El sexo no es un blanco o negro, no es un binario de unos y ceros. Todos tenemos parte femenina y parte masculina. Hay chicas que no son transexuales que les nace barba. Y hay chicos que no son transexuales que les nacen pechos. Y a ellos, para extirparles los pechos o quitarles la barba, no les cuestionan nada. Esa sería la disforia física que podemos tener cualquiera. Los hombres transexuales, como es mi caso, somos los hombres que tenemos un grado de feminización física más alta. Entonces nos sentimos mal con nuestro cuerpo porque queremos vernos masculinos. Y luego está la disforia social, que es cuando la sociedad no reconoce lo que eres. Que tú eres hombre y todos te ven como mujer, te tratan como mujer y no ven quién eres en realidad. Hoy en día puedo acceder a tratamiento hormonal, tengo un DNI que me reconoce como hombre. Yo puedo vivir bien hoy en día, en este país. Entonces yo no tendría ningún problema para desarrollarme como el resto y vivir bien, sin prejuicios ni nada. Entonces, pues el tema de la discriminación simplemente es que a las mujeres trans se las reconozca como mujeres, se desaparecen todos los prejuicios que puedan tener y obstaculizaciones, y a los hombres trans lo mismo.